chicos y bienvenidos un martes más a mi canal de YouTube. Espero que estéis todos muy bien. Comenzamos un nuevo vlog semanal que va a ser muy de Halloween. Ya sé que no acostumbro a empezar mis vlogs por la noche, andando por aquí, por la calle. Pero bueno, he dicho, ¿por qué no empezarlo ya? Si tengo cosas que hacer y ya pues os voy contando, ¿no? Hoy es miércoles 30 de octubre, mañana es 31, noche de Halloween. Y bueno, después del trabajo, como acabáis de ver, Pablo y yo nos hemos puesto ropita de deporte. Yo he ido al yoga, él se ha ido a pádel. Y como mi clase duraba menos que la suya, voy a aprovechar para ir a Ross Dress for Less. Ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas. Porque me tengo que buscar algo de Halloween para mañana, porque tenemos una reunión del equipo de marketing que tenemos que ir disfrazados de Halloween. Bueno, obviamente es optativo, pero yo obviamente me quiero poner algo. Así que voy a ver qué encuentro. Como veis, es súper de noche ya y son solo las 7 y media de la tarde. Y encima aquí todavía no han cambiado la hora. O sea que dentro de una semana va a ser esto a las 6 de la tarde o incluso 5 y pico. Me da tristeza eso. Chicos, me estoy asustando un poco porque estoy viendo muchas cosas de Navidad y poco de Halloween. O sea, por favor, cada cosa a su tiempo. Es que toda Navidad ya. Mirad. Papeles de regalo, estas campanitas, bolitas, o sea, esto para debajo del árbol, más decoraciones de árbol, o sea, vamos a centrarnos, por favor, porque yo necesito un disfraz de Halloween. Ah, mira, aquí hay un poquito de cosas de otoño, calabacitas y eso. Pero es que aquí en Estados Unidos ya te están metiendo lo siguiente, ¿sabéis? En plan, no ha acabado una cosa y ya te están vendiendo lo siguiente. No habrá acabado la Navidad y ya te están poniendo el Día de la Madre, o sea, relax. A todo esto, Pablo me ha pedido que le busque unos calcetines de deporte. Y aquí siempre los hay a muy buen precio, así que voy a mirarle algunos, ya de paso. Pues soy muy buena esposa yo. Bueno, ya tengo aquí mi carrito con calcetines para Pablo. Y voy a empezar a buscar lo de mi disfraz. ¿Sabéis cuál es mi problema? Que no tengo ni siquiera idea de qué disfrazarme o de qué hacerme. Realmente solo en la cámara solo se te ve como el busto y la cabeza. Pero no sé, estoy aquí en la sección de niños que tienen como cositas... Espérate, no, está en la sección de mascotas. Bueno, ahora buscaré la calle que es. Elena, céntrate, por favor. Vale, ya me he venido a una zona que sí, sí, es de niños y no de mascotas. El año pasado, no sé si os acordáis, me disfracé de Caperucita Roja para la fiesta de Halloween de mis amigas. Y aproveché ese mismo disfraz que ya lo tenía preparado para la reunión de marketing de Halloween con el equipo. Y no gané, ¿vale? Me curré un montón el maquillaje, me acuerdo, con lo de la sangre, como si me hubiese arañado el lobo. Y no gané, ¿vale? Porque al final dan 3 premios a los mejores 3 disfraces y ganaron los que llevaban como caretas o cosas así que ni siquiera era como con maquillaje currado o como una idea muy allá. Así que este año me dispongo a buscar algo así, sencillo, que no se me reconozca o como que me ponga algo y ya está. Así que a ver qué encuentro. Os prometo que no soy una exagerada, pero es que ya todo está de Navidad. Mirad todos estos vestiditos así como de disfraces para los niños de Navidad, suéteres... Con el reno, todo rojo, todo es navideño, o sea, todas estas cosas de decoración de la casa, que por cierto son monísimas, me muero, me lo quiero llevar todo, pero todo ya es navideño, por favor, por lo menos hasta el día 1, dejadme que compre algo de Halloween. Esto de momento es lo único de Halloween que he encontrado, estas bolsitas y las calabazas, pero bueno, que son más bien otoño. Pero, ay, qué mona esta para pedir caramelos. Me voy a mirar en esta calle, pero si no voy a subir a la otra planta, porque yo creo que... que me asusta con un peluche. ¡Oh, Stitch! ¡Ay, mirad Stitch! ¡Oh, qué guay! Me encanta. Bueno, lo que os decía, creo que voy tarde. O sea, sí, soy de las personas que lo deja todo para última hora, pero... Me merezco una oportunidad. Bueno chicos, como veis, estoy de vuelta en casa. Ha sido la compra más fallida de mi vida, ¿vale? No he encontrado nada, absolutamente nada. O sea, todo literalmente está ya de Navidad. Y había eso, alguna cosilla suelta de Halloween, pero nada así como para disfrazarse, nada así como para ponerse. Quizás no era la tienda más adecuada tampoco, ¿eh? Pero bueno, no sé, me esperaba algo más. Y bueno, tampoco tenía mucho tiempo porque ya Pablo salía del pádel, me iba a recoger y se ha puesto a llover a mares. Y hemos dicho, mira, pues ya está, nos vamos para casa. Y Pablo me ha dado una idea
con el único recurso probablemente que tenemos para mi disfraz de Halloween, que mañana os enseñaré a ver qué tal queda. Yo creo que igual puede servir por lo menos para el apaño de salir del paso, ¿sabéis? Pero bueno. Y nada, ahora él está en la ducha, que acabamos de llegar a casa, y se ha duchado el primero porque dice, vengo empapado de jugar al pádel porque se ha puesto a llover a mares, como os digo. Y me voy a duchar yo, vamos a preparar la cenita, que tenía ganas de hacer algún puré de verduras o algo, pero es tarde en verdad, son ya las 8:30 pasadas y eso aquí es muy tarde. Y pues eso, vamos a cenar algo, ver Friends, que vamos ya por la temporada 6, oh my god, no quiero que se acabe, me está encantando. Y pues eso. ¡Buenos días, chicos! ¡Y feliz Halloween! Hoy he empezado prontito a teletrabajar porque, como os decía ayer, tenemos a las... Bueno, yo a las 11:30, 8:30 de hora de California, la reunión de disfraces de Halloween y va a durar como una hora. Recuerdo que el año pasado estuvimos ahí como una hora charlando, contando los disfraces y tal. Y la verdad que tengo bastante trabajo, entonces he dicho, voy a ponerme ya, porque luego esta tarde también vamos a hacer un plan de Halloween, Pablo y yo. Y entonces digo, no quiero luego tenerme que quedar trabajando y tal, porque como os digo, tengo bastantes cosas. Entonces, bueno, os informo que el tema del disfraz sigue sin quedar claro. Pablo me estaba buscando una máscara de cuando él se disfrazó del Fantasma de la Ópera, no sé si os acordáis, ya, si ya me seguíais por Instagram, que tenemos un vídeo muy chulo, os lo dejaré por aquí, una foto o algo. Nos disfrazamos del Fantasma de la Ópera, ¿vale? Vimos la película juntos en la pandemia y nos encantó, y luego en Nueva York fuimos a ver el musical, justo antes de que lo retiraran, que además ha sido mi primer musical allí en Nueva York, en Broadway, y me encantó. Total, que yo estaba como súper obsesionada con el Fantasma de la Ópera y por supuesto en Halloween nos disfrazamos de eso. El caso es que él estaba buscando su máscara y me dio una idea muy buena, que era ponerme la máscara y luego la otra parte de la cara, por lo mejor con pelo, o pintármela así de alguna manera, así tipo Halloween, que podía estar guay. Pero máscara not found, ¿vale? No la encontramos, pensábamos que estaba en un sitio y ahora no está. Así que estoy pensando otra idea improvisada de última hora, que es de Katrina, ¿vale? Que al final es como mucho de maquillaje, y utilizar estas flores de aquí, ¿vale? Y ponérmelas con esta diadema mismo o alguna de las que yo tengo, en plan corona. Eso sería como la última opción que tengo. En fin, bueno, voy a desayunar, que ya es hora y tengo bastante hambre. Y voy a utilizar mi taza favorita, que os la voy a enseñar ahora mismo, que es esta de aquí. ¡Mirad qué bonita! Tiene hasta nombre, ¿vale? De lo que me gusta. Se llama Boo. Y bueno, es una taza ideal, me la regalaron mis tíos cuando estuvieron el año pasado en San Francisco de visita con mis padres, y realmente ha sido mi única decoración de Halloween, que la he tenido aquí por estas semanas, pero ya es momento de usarla. Otra tacita de Halloween que también os he enseñado ya anteriormente es esta, de los gatitos que pone Happy Halloween, boo, que me encanta, parece ideal, pero esta la he estado usando estos días, entonces hoy mi colacao o mi té matcha va a ir en Boo. ¡Qué mono es! ¡Adiós, Boo! Bueno, aquí ya tenemos a Boo chocolateado. Un poco así de cacao. Que, por cierto, es la leche, y lo que le echo son estos polvitos. Que intento que sea al menos de chocolate negro, hot cocoa. Porque lo hay de chocolate con leche y chocolate con marshmallow, que son estas nubecitas que endulzan todavía más. Entonces intento comprar el más puro, el más negro, para que sea más sano. Y luego mi tostadita de jamón. ¡Qué hambre! Bueno, de jamón no. Vamos a decir las cosas por su nombre. De prosciutto. Jamón, cuando vaya a España en Navidades me pondré hasta arriba de jamón. Pero ahora me tengo que conformar con esto.
está un rato más ahí teletrabajando y avanzando trabajo, pero es que literal me quedan 10 minutos para preparar mi disfraz. Estoy viendo aquí en esta cajita que tenía los collares de cuando fuimos a Hawái y estas gafas de un cumple de una amiga. No sé si ponerme la camiseta de Stitch o maquillarme. O sea, es que me da un poco de pereza hacerme el maquillaje de Katrina porque es como muy maquillada, ¿sabéis? Pero que estoy buscando la máscara esa de Pablo y no la encuentro. Es horrible. Así que lo mismo, voy así como de hippie hawaiana Stitch o me hago lo de Katrina. ¿Diríais que soy un desastre y lo dejo todo para el final? Yo también lo diría. Chicos, os confieso que finalmente este ha sido mi disfraz. Los collares hawaianos con la camiseta de Stitch y estas gafas que no son muy hawaianas, pero bueno, era por darle así un toque gracioso. He de decir, porque acabamos de terminar la reunión, ¿vale? He de decir que el nivel este año ha estado mucho más bajo. O sea, ha habido tres personas que sí que se han hecho como maquillaje y se le han currado más y tal, pero el resto han habido varios como yo, en plan que se han puesto algo y unas gafas y no sé qué, otro una careta y luego mucha gente sin ponerse la cámara, en plan sin disfrazarse. Qué aburrido, también os digo. En fin, yo no creo que gane el premio, uno de los premios al mejor disfraz, pero bueno, al menos lo he salvado. Y sobre todo no tenía ganas como de estar desde por la mañana hasta por la noche maquilladísima, porque si me hubiese hecho lo de las Catrinas, ya me lo hubiese dejado para esa tarde para ir a lo del trick or treat. Entonces, bueno, así dejo de respirar un poquito mi piel y puedo seguir trabajando, que todavía me quedan cositas. Este disfraz sé que no puntuaba mucho, ¿eh? Ya lo sé. Esta tarde me haré un maquillaje más guay y os lo enseño. Bueno chicos, son las 5:30 de la tarde, ya hemos terminado de teletrabajar y estoy aquí en el baño como veis porque me dispongo a hacerme un poquito de maquillaje, ahora sí, para salir a dar un paseo y hacer un poco lo del trick or treat, que es tan famoso, ¿no? El día de Halloween. He de deciros que, como era de esperar, no he ganado el concurso de disfraces de mi empresa. La verdad no sé quién la ha ganado, pero había pues tres personas o así que eran las mejores. Entonces supongo que habrán ganado ellas, que eran todas chicas, por cierto. Y nada, tengo una idea de maquillaje que os la voy a dejar por aquí, que es hacerme como una araña aquí en uno de los ojos. O sea, tampoco me quiero como maquillar mucho, como decía esta mañana, porque como este año no hemos preparado disfraz ni nada, y los que tenemos de otros años, pues sabe dónde están, porque desde la mudanza yo no tengo ni idea. Pues eso, me apetece hacerme como un maquillaje sencillito y tal por ir un poco de Halloween, pero sin tampoco enredarme mucho. Tengo aquí todo mi arsenal de pinturas, mirad que es necesario más mono. Más todas las paletas de sombra. Tengo esta también chiquitita. Y este neceser, que suelo llevármelo de viaje. No sé cómo me va a salir, ¿vale? Porque se me da bastante mal todo el tema de pintar y todo eso. El maquillaje no se me da mal, pero lo que es pintar se me da tan mal. Imaginaos que suspendí plástica, ¿vale? Esa fue la primera asignatura que yo suspendí en mi vida, en tercero de la ESO. O sea, imaginaos si se me da mal todo el tema de las manualidades, pintura, etc. Así que deseadme suerte con este maquillaje. Voy a verme alguno de estos tutoriales. Como veis, es muy sencillito lo que me quiero hacer. Y estoy nerviosa, la verdad, que tampoco quiero perder mucho tiempo. Chicos, no queda de maquilladora profesional ni muy perfecto, pero este es el resultado de mi araña, ojo araña. Si os fijáis en detalle, algunas patitas se me han desviado un poquito y tal, pero bueno, en general no está tan mal. ¿No, Pablo? ¿Tú qué opinas de mi ojo araña? Que estás demasiado guapa para hacer Halloween. ¡Oh, gracias! Me gusta que vayas de negro, así look total black. Sí. Es lo único que tengo. Ya, pobrecito, es que este año no hemos preparado disfraz de Halloween, pero bueno. Me he puesto este monito, marrón chocolate de paseo, porque no tengo ninguno negro, me encantaría ir de negro así como Pablo. Pero bueno, porque realmente el plan es ir a dar un paseo y ver todo el tema del trick or treat, pero me quería dar un toque de Halloween para ir como más moni. Estamos saliendo del edificio y ya
Se ve un montón de ambiente, un montón de gente disfrazada, un montón de niños. Estamos viendo perritos disfrazados. Aquí uno y ahí hay otro. Me parto. Y más gente disfrazada por aquí. Pablinchis. Bueno, cuento que nuestro plan inicial realmente era ir a un barrio de Miami con unos amigos que se llama Miami Spring. No sé si alguien lo conoce. Porque Springs, con ese. Porque dicen que ahí ponen las casas con luces, en plan exageradísimo, todo a lo grande. Al final hemos decidido no ir porque está a 35 minutos ida, 35 minutos vuelta. Y era como demasiado tiempo en el coche para un rato, ¿sabéis? Y como tenemos aquí en casa toda esta zona de casitas y que siempre hay ambiente y tal, hemos dicho, pues nos quedamos aquí, le damos un paseíto, vemos el ambiente de Halloween y ya. Por cierto, el barco de las plantas sigue aquí y seguirá porque lleva un año y el cielo se está nublando bastante. Se está poniendo todo como muy de Halloween. Mirad por aquí más gentecita. Esos del fondo van de Power Rangers. Aquí tenemos una familia disfrazada de Buscando a Wally, que me encanta el disfraz y además es relativamente fácil. Y hay todos los niños yendo a pedir caramelos. La verdad que aquí en Estados Unidos el tema de Halloween se vive muchísimo. Me lo han estado preguntando hoy mi familia y amigos y es que de verdad, o sea, la gente se disfraza, la gente sale a pedir caramelo, decora las casas, tienen todo preparado para cuando vayan los niños. Y es muy guay. Esta casa ha puesto esta música para traer gente y darle caramelo. Mira qué chulo. Mi primera vez haciendo trick or treat aquí en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Alright. Thank you very much. Esta primera casa. Chicos, qué gracioso lo que nos ha pasado en esa casa, que nos estaban llamando y yo mirando para atrás por si eran algunos niños o algo, porque normalmente a los adultos pues no se les suele dar caramelos, pero han sido súper amables. Bueno, me han dado hasta poncho, que creo que es vodka con ponche. Ponche, eso. Bueno, ellos dicen punch. Punch. Bueno, que me han dado vodka con zumo o algo así, y aquí está bueno, y caramelos. Bueno, hemos tomado, he cogido dos chocolatinas que nos gustan. Y me han dicho que en un rato esto se va a poner de niños y de ambiente increíble, cuando se haga más de noche. Así que vamos a seguir explorando casas. Por cierto, esta casita que no está decorada de Halloween, no es por eso por lo que lo quiero enseñar. Os lo quiero enseñar porque en unos días son las elecciones en Estados Unidos. Y esta persona ha puesto aquí este cartel para dejar claro a quién apoya en las elecciones. Bueno, empezamos con las casitas ya súper decoradas de Halloween. Mirad esta que chula, con las brujas dadas de la mano. Aquí han puesto como si hubiera ahí un muerto colgando, que da bastante miedo. Las arañas por los árboles y luego toda la zona de la entrada la han puesto llena de arañas, de esqueletos. ¡Wow! Mira, aquí han puesto para que dejen caramelo a los niños. Se la han currado bastante. Mirad esta que chula también, que dice no entrar. Tiene como aquí un pájaro guardián, no sé muy bien de qué es eso. Y luego en los árboles ha colgado como niños muertos, esqueletos. Hay un esqueleto que parece que está saliendo de la tierra. La verdad que está bastante guay. Y mirad, el barrio ya empieza a animarse más todavía, más niños. Bueno, estos son más bien adolescentes. ¡Que comience la noche de Halloween! Bueno, yo me parto con este perrito disfrazado de mexicano. ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡He's so cute! Lo me encanta el disfraz. Y tu casa es... Your house is amazing. It looks amazing. ¡Happy Halloween! ¡Wow! ¡Me encanta! El flamenco no lo entiendo muy bien. ¡Oh, mira Chucky! ¡Qué guay! ¡Mira, hay una ardillita! ¿El disfraz de ella de qué? Ah, de Batman. Es como la mala en la película Batman de los 2000. ¡Wow! Oye, Pablo, nosotros tenemos que hacer esto algún año en nuestra casa, ¿eh? ¡Qué chulada! Es que no paro de alucinar.
This is so cool. Bueno, esa casa tiene hasta humo, ¿vale? O sea, es que es muy fuerte. Estoy alucinando, te lo juro. Nos estamos partiendo de la risa porque una niña ha entrado en la casa esa del humo y al salir se ha comido la chocolatina y la ha tirado el papel. La puerta. En la puerta. Y dice la madre, ¿qué acabas de hacer? Y se pone, ¡uy! ¡Ay! Bueno, la niña actriz, ¿vale? Y se pone, it was an accident. En plan, fue un accidente. Y me dice la abuela, esta niña miente, es de mentirosa. Y Pablo y yo, ¡ah! ¡Qué arte tienen los niños, de verdad! Son los mejores. Hay veces que dejan los caramelos ahí ya puestos y los niños van a por ellos y ya luego, o sea, que no tienen ni que pedir permiso, vamos. Mira del ambientazo que ya se ve, ¿eh? Todos los grupos de gente por aquí, qué chulo. Chicos, esta casa se lo ha currado muchísimo. Me encanta este cuadro. O sea, lo más. Y mirad lo que tiene aquí, un esqueleto, pero tamaño XXL, que me voy a tomar ahora mismo una foto. ¡Oh! ¡Qué miedo! Mirad, es que pestañea y todo. O sea, es que es muy fuerte este momento. ¡Qué fuerte! Pablo, necesito una foto con este bicharraco, ¿eh? O sea, esta casa se lo ha currado muchísimo. Además, son súper amables. Chicos, y esta es mi casa favorita del barrio. De todos los paseos que me doy, llevo esperando que sea la noche de Halloween para venir a ver cómo hemos estado de noche un montón de tiempo. Y es que es lo más, porque tiene la bruja, tiene un montón de decoración, hoy han puesto un montón de luces. O sea, es muy chuli. Voy a ver si me dan un caramelo más, la verdad que me apetece. Pero qué guay, qué forma de currárselo. Que mirad, o sea, todos los detalles. Aquí todos los árboles, todas las luces. Bueno, ese conejo ahí diabólico. Me encanta. El perro este muerto. Es muy guay. Os voy a enseñar a la bruja bien de cerca porque no tiene desperdicio. Mirad la bruja, o sea, es bastante grande, ¿eh? Tamaño casi de una persona, pasa que está sentada. Y aquí tiene otra. Tiene por aquí este fantasma, estos esqueletos, esta calabaza como podrida. Muy fuerte. Gente está montando aquí también cócteles y eso para los adultos. Caramelos para niños y cócteles para adultos, para que todos se lo pasen bien a su manera. Aquí cada uno se lleva su premio. Los niños los caramelos, los adultos, el alcohol. El ponche. Y así todos se lo pasan bien a su manera. No, pero qué guay, es la primera vez que vemos, o sea, como que vivimos Halloween de verdad, en plan trick or treating con los niños. Y también con muchos niños y no sí, sé, como... muy barrio. Sí, barrio, familias, hablando por la calle, hay mucho ambiente. Hay mucho ambiente, porque el primer año que estuvimos en California, me acuerdo que el día de Halloween íbamos con la bici y pues íbamos como rápido, íbamos como de pasada, viendo un poco el ambiente, pero no nos parábamos como ahora de las casas. Era muy temprano, simplemente. También era temprano, sí. Era el día todavía. Sí, y el año pasado no hicimos trick or treating por aquí. Y el año pasado no hicimos trick or treating porque tuvimos directamente fiesta con amigos. Entonces nos disfrazamos y tal, pero fuimos a casa de nuestras amigas y ya. Así que este año está muy guay. O sea, es que esto es... es lo típico con lo que sueñas de pequeña, que piensas en Estados Unidos y en Halloween. Yo también lo quiero celebrar así, ¿no? Y por primera vez lo estoy haciendo y me encanta.
y pienso que cuando tengamos niños y seamos padres, va a ser todavía más guay. Pero al final esto es todo por los niños, bueno, por las familias, ¿no? Pero muy guay. Vamos a ver otra calle más, a ver qué se cuece. Esta me encanta, con los fantasmas gigantes, me parece súper chuli. Y mirad la propaganda que le hacen, en este caso a Trump, competencia de Kamala, para las elecciones. ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Este tiene hasta un robot montado con un búho. Me parto. O sea, esto es currárselo, ¿eh? O sea, esto es... La gente está diciendo que está en la casa más miedosa. ¡Mira qué miedo! ¡So scary! Voy. Mira, mira el cementerio que ha montado. Menudo trabajazo. ¡Wow! Esto es increíble. ¡Wow! Da mucho miedo. Aquí han montado hasta un cine para poner aquí para ver una película, o sea, me parece de pasarse el juego. Y luego es súper decorado también, con un montón de ambiente, me encanta el plan. Quiero hacer este plan en mi vida. Y lo del cine me ha encantado. Chicos, ya estoy de vuelta en casa. Mirad, o sea, ¿os acordáis cómo tenía el pelo antes de salir? Pues mirad cómo se me pone de la humedad, como más rizadito, como, no sé, de hecho me lo he recogido un poco por lo mismo. En fin, bueno, voy a desmaquillarme. Dejadme en comentarios, primero de todo, qué os ha parecido mi maquillaje rápido e improvisado. Como os decía, como no tenía un plan tampoco muy allá, tampoco quería como esmerarme muchísimo. Aparte que a mí me molesta eso, la pintura como todo el día. Por eso, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Y nada, eso, me voy a desmaquillar, me voy a duchar. Pablo se ha quedado en el gimnasio del edificio que iba a entrenar un poquito, mientras yo me duchaba y tal. Y el plan de por la noche va a ser pedir algo de comida y ver El Sexto Sentido, que yo es una película que no he visto en mi vida. Porque siempre me han dado mucho miedo las películas de miedo, nunca mejor dicho. He sido bastante miedica, bastante cagona. De hecho, de pequeña mis hermanos siempre se meten conmigo porque yo les decía que tenía miedo a E.T., ¿vale? Siempre me ha dado mucho miedo el personaje de E.T. No sé si a alguien más por aquí le pasaba. Pero miedo, pesadilla. De hecho, a día de hoy es una película que no puedo ver todavía porque no me gusta. Y también me daban mucho miedo de los tiburones, me daban miedo de los espíritus, bueno, me daban miedo de cosas irracionales y otras que creo que son más comunes que a la gente le dé miedo. El caso, como he sido muy miedica y les pedí a mis hermanos, oye, quiero dormir con vosotros porque eso me daba miedo y como era la pequeña, pues tenían que ceder, ¿no? Siempre he evitado ver películas de miedo porque digo, para pasarlo mal y luego no estar sola en casa cómoda y cosas así, pues no lo veía. Pero bueno, ahora que ya tengo 31 años, creo que es el momento de dar el paso y ver un clasicazo como es El Sexto Sentido. Voy a cruzar dedos para que no me dé miedo y ya os contaré qué me parece. Así que nada, la verdad me ha encantado la tarde de Halloween. Me ha gustado no tenernos que ir tan lejos para ver el trick or treat, porque aquí abajo habéis visto que había un ambientazo. Pues eso, quitarnos un poco la espinita de Halloween, que no teníamos mucho plan. La verdad, eso, vivirlo aquí en Estados Unidos es que es muy chulo. Yo, mucha gente que me dice, ¿cuándo puedo visitar Estados Unidos? Tal, yo muchas veces recomiendo, sobre todo mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo voy a Nueva York? Tal, yo siempre les recomiendo en esta época del año porque es diferente, es mágica, es especial, ¿sabéis? Y merece mucho la pena. Bueno, y sin más dilación, porque ahora mismo ya no sé ni cómo llamar este momento de mi cara, me voy a duchar. Buenos días de sábado, chicos. Son las 10:30 pasadas de la mañana. Acabo de salir de una clase que he ido por primera vez y me ha encantado. Era como pilates, pero como con unas mantas o algo así colgado, no sé cómo se llaman exactamente. Y ha sido chulísimo. Me ha invitado una amiga y le dije que sí, que me apetecía un montón probarlo y la verdad que la experiencia ha sido muy top. No he grabado mucho porque he llegado con poco tiempo y pues eso, era como la primera vez. Pero volveré y os lo grabaré para YouTube porque muy guay, de verdad, muy muy chulo. Ahora voy a ir a recoger a Pablo, que lo dejé justo antes de mi clase en fútbol.
y vamos a ir a hacer algo de compra de carne, pescado y eso que nos hace falta, y algo de fruta también, y nos vamos a ir a casita. El plan de este fin de semana está un poco todo en el aire, la verdad. No sabemos muy bien qué vamos a hacer, porque el tiempo además ha estado lloviendo, ahora está saliendo el sol, como veis. Bueno, Miami style, que os voy a contar. Así que iremos viendo. Por cierto, no os lo conté, pero el jueves por la noche vimos El sexto sentido. ¿Os acordáis que os decía? Me va a dar miedo seguro, porque yo soy muy cagona, tal. Bueno, pues me encantó la película. Creo que está súper bien hecha, de hecho lloré y todo de pena, de emoción, me dio susto también, pero me alegró un montón verla y me encantó. Fue una noche de Halloween muy top. Así que nada, vámonos a recoger a Pablito. Ahí está Pablito. ¡Pablito! El sitio donde juega Pablo a fútbol es debajo de un puente, literalmente. Aquí están las pistas. Es muy underground todo, pero bueno. Parece que ha ganado. ¡Mi amor, hola! ¡Hola! Mirad, chicos. Creo que así se ve mejor. Está bastante guay. Aquí tienen como un bar con bebida y cosas así de comer. Tiene aquí un futbolín. Aquí el menú. Está chulo, la verdad, el sitio. Aquí tenemos a Pablo estirando, más campos de fútbol. Chicos, como veis, ya estamos de vuelta en casita después de recoger a Pablo del fútbol. Ahora vamos a ducharnos, preparar la comida y todo eso, pero digo, antes de ducharme voy a recoger la ropa. Y el otro día una seguidora me dijo, oye, ¿qué pasa con las lavadoras? Que no nos has contado nada más. Y pensé, pues es verdad, os conté mi problema de la lavadora, pero ya no os he dicho qué ha pasado, si al final los dueños nos la van a poner en casa, si no, si seguimos lavando en el piso 21, en fin. Así que he decidido haceros un update. De momento seguimos lavando en las lavadoras comunes del edificio, ¿vale? Estamos yendo al piso 21 porque, como os decíamos, las lavadoras ahí se ven como más nuevas, más limpias y en general mejor cuidadas. De hecho hay una que tiene la puerta frontal en vez de como encima, que me gusta más porque me recuerda a mi lavadora de España de toda la vida. Lo que sí estamos haciendo es no echarle el suavizante azul, porque muchas me dijisteis en comentarios que el suavizante azul os había dado problemas. Mi suegra también me lo dijo, por cierto. Y lo que pasa es que las lavadoras estas, que son así como de tapa arriba, cuando tú echas la pastillita y el suavizante, lo echas directamente en la ropa. No es como que lo echas en el cajoncito y luego eso se va como mezclando con el agua que va cayendo a la lavadora. Entonces sospechamos que las manchas también pueden ser del suavizante que cae directamente a la ropa. Te traigo esto para enseñároslo. Así que lo que estamos haciendo es ponerle estas... Son como toallitas secas, que también es suavizante, y lo ponemos en la secadora en vez de en la lavadora para que no quede la ropa muy tiesa y tenga olorcito y tal, porque a mí me gusta que tenga olorcito. Así que de momento eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias a aquellas que me disteis el consejo de lo del suavizante azul, porque yo creo que ha podido ser la clave. Aparte de que las lavadoras, como os digo, ahora son más limpias y siento como que la ropa en general está más limpia. Y luego, ¿os acordáis en el blog que os dije que habían venido los caseros a ayudarnos con el tema del posible huracán, que habían puesto las maderitas en la ventana y tal? Bueno, pues ahí aprovechamos y le preguntamos sobre la potencial opción de tener la lavadora en casa. Y entonces el hombre nos dijo que, a ver, que sí que se puede, pero que habría que hacer obras, porque solo algunas zonas de la casa tienen como conexión al agua. Y claro, a mí eso me dio un poco de pereza, porque digo, uff, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir en esta casa, que por cierto hemos renovado el contrato un año más justo ahora, pero yo no sé si después del año que viene voy a estar aquí más tiempo o no, porque como además este edificio está en obras, la piscina está en obras, el parking está en obras, van a hacer obras los balcones en algún momento, entonces claro, yo no sé si con esa obra masiva que van a hacer en algún punto va a ser imposible vivir aquí, sobre todo para mí y Pablo, bueno, sobre todo para mí, que yo teletrabajo siempre, Pablo algunos días podría irse a la oficina, pero en fin, esto es un problema futuro, ¿no? Pero bueno, el caso, que yo no sé cuánto tiempo voy a estar viviendo en este apartamento, entonces cuando me contó toda la obra que habría que hacer en el cuarto, no sé qué, para poner las lavadoras y tal, me dio como un poco de apuro. Mirad, esta fue una de las camisetas afectadas por las manchas, que me encantaba porque era de Rip Curl, me la compré en California y mirad, es que... Y tiene pinta por las gotas de que era del suavizante, en fin, whatever. La he dejado para limpiar y eso.
Así que ese es un poco el update, chicos, del tema lavadora y tal. Estamos un poco más contentos por el tema de los cambios que os he dicho del suavizante y porque estamos yendo a lavar al piso 21. Pero reconozco que a mí poner lavadora me gusta. O sea, es una de las tareas de la casa que más me gusta, si no es la que más. Y de hecho en California, cuando las tenía ahí en el garaje, lo disfrutaba un montón. Porque a lo mejor en un ratito que estás más tranquila podía ir a poner una o tal, no sé qué. Y ahora se ha convertido en una tarea que de verdad es un rollo, porque tienes que cargar todo, subir, poner la lavadora, ahora baja, espérate media hora, ahora sube otra vez, pon la secadora, ahora baja otra vez, ahora luego sube, quita la secadora, lo que no tiende, o sea, se ha convertido en un proceso que de verdad es bastante rollo. Chicos, me he puesto este foco de luz aquí cerca para que me veáis bien porque ya es de noche. Nos hemos venido a un bar muy chulo que ya vine una vez con Anika, que está entre Miami y Miami Beach, entre una de esas islas. Se llama Lido, como os acabo de enseñar. Voy a bajar un poquito eso, creo. Ahí. Y está muy guay porque está como en una de las islas que están flotando en medio y estás justo al lado del agua, ahora os lo enseño bien. Y como hace una temperatura tan buena, hemos dicho, venga, pues nos tomamos algo y luego vamos a ir a cenar pizza, que nos apetece un montón, por aquí por Miami Beach. Así que ese es el plan. Yo estoy aquí con mi margarita, como siempre. Pablo se ha pedido una cervecita. Y mirad el sitio, qué chulo. Hay aquí un DJ. Ahí al fondo tienen piscina. Eso que veis al fondo es la ciudad de Miami. Estas son las islitas que van conectando y esta ya es la última que conecta con Miami Beach, que está ahí. Y esto es el agua, como veis. Que ahí también se ven barquitos pasar y tal. La verdad, muy chulo el sitio. Para tomar algo y tal, está muy bien. Bueno, y ahora vamos a probar estas pizzas, que es un sitio nuevo que no hemos probado todavía. Que tiene un 4,8, creo. Se llama Pumarola. Y todo el mundo dice que es bueno, bonito y barato. Así que a ver qué tal. Yo me la he pedido de trufa y esta es de zucchini, que es calabacín y bacon. Así que a comer. ¿Pablo, estás contento? Pablo, años que no me llevaba a una pizzería. Que Pablo, la comida favorita de Pablo es la pizza. Pues que aproveche. Bueno, chicos, y hasta aquí el vlog de esta semana. Espero que os haya gustado mucho. Quiero aprovechar esta despedida para mandar un abrazo y todo mi apoyo a aquellas personas que han sufrido la Dana en el Levante español. Y nada, deciros que siento mucho todo lo que ha pasado, que he estado muy pendiente desde aquí de todas las cosas que han ido informando desde España y que de verdad que lo siento mucho, que todo mi apoyo y toda mi energía positiva para aquellas personas que lo están pasando mal. Y nada, nos vemos el martes que viene. Os mando un besazo y un abrazo súper fuerte y gracias por ver este vídeo. Chao.